Hola, hola, ¿qué tal amigas, amigos, familia? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy, 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 muy bien. Y bueno, continuando con el mes mexicano, pues el día de hoy les traigo una receta que es de lo más sencilla y que es muy común en México, muy, muy, muy común en México. Son molletes. ¿Qué son los molletes? Los molletes pueden ser un desayuno o puede ser una merienda. Es muy sencillo de preparar, muy económico y bueno, realmente no necesitas muchos ingredientes, así que ni siquiera te voy a hacer la lista de ingredientes. ¿Qué vas a necesitar? Pan de este estilo es del que se usa en México para hacer los molletes, generalmente. Esto es tipo bolillo, allá le llaman bolillo. Yo es el que consigo aquí, que es un poquito, es el mismo tipo, nada más que es un poquito más pequeñito, no es tan grande. Vas a necesitar frijoles refritos, eso te dejo aquí, mira, aquí mismo va a estar saliendo ahora la receta de los frijoles refritos. Necesitas esa receta para hacerlos. Claro, siempre los podrás hacer con frijoles de lata, pero no es lo mismo. Hay que hacerlos sabrosos, entonces vamos a hacerlos anímate y haz los frijoles refritos en casa, que te va a quedar mucho mejor. Y el otro ingrediente que vas a necesitar es queso. Queso para gratinar. Yo en este caso voy a utilizar queso mozzarella, porque es lo que tengo a la mano aquí en mi toalla de quesos de los que derriten, es el que mejor le va. En México generalmente se suele utilizar uno que le llaman quesillo y en algunos sitios le llaman quesillo y en otros sitios le llaman queso Oaxaca, que es un queso de hebra que se derrite con una facilidad impresionante y que tiene un sabor delicioso. Pero bueno, aquí no hay y posiblemente en tu país tampoco haya. Bueno, vámonos al procedimiento. Vamos a partir el bolillo o como le llaman en tu país este tipo de pan. Lo vamos a partir en cuadritos y le vamos a quitar un poco del migajón que lleva en el centro. Listos los molletes. ¿Qué tal, eh? ¡Oh! Tienen una pinta. Bueno, yo les puse un poquito de salsita que tenía en
Oh my god, it feels so good. Oh yeah, oh, slow down, oh yeah. Oh yeah, who's your daddy? Who's your daddy? Oh my god. Oh yeah, play with my balls, play with my balls. Con la salsita, te digo, esta es una de miles de salsas que hay en México. Yo nada más aquí puedo preparar dos. Y esta es una, la otra es una salsita roja. Las voy a preparar las dos porque si alguna amiga mexicana anda por Europa, que he visto varias que están en Europa y no tienen idea de cómo prepararse, cómo apañar para una salsita, para tener una salsita mexicana, pues yo les doy la idea de cómo hacerla. Delicioso, delicioso. Lo único que me queda decirles es, los invito a que lo preparen. Bueno, pues nada, ya lo saben, si les gustó la receta, regálenme un like, que nada les cuesta. Que no se han suscrito, ¿cómo está eso? Que no se han suscrito, ¿cómo puede ser? Suscríbanse, que es gratis. Hoy en día hay que aprovechar todo lo que es gratis, porque nadie te da nada gratis, y yo te estoy dando gratis muchísimas recetas, muchísimas ideas, muchos tips. Entonces aprovéchalos, dale a la campanita y entonces te va a avisar cada vez que yo tenga un video subido, y entonces ya los podrás ver. Bueno, pues nada, yo como siempre les mando millones y millones y millones y millones y millones y millones de besos con todo mi cariño, y siempre deseando que sean muy, 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 muy felices. Nos vemos en un próximo video. Bye.